El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo entronizó a su derecha, esté con todos nosotros. Hoy celebramos la vigilia solemne de Pentecostés. Hoy el Señor Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu. El Espíritu Santo que los profetas anunciaron y que Cristo nos prometió. El Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y constantemente actúa en ella. El Espíritu Santo que nos da el convencimiento de la fe y nos congrega en la unidad, que llena el universo con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la belleza, que alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. Es el último día de Pascua. Es el último día en que celebramos a Jesús resucitado, porque a partir de ahora celebraremos la fiesta del Espíritu. Recordemos aquel gesto importante en nuestra vida que nos selló para siempre con el bautismo. Y alabemos a nuestro Dios, entonemos en su honor el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días, haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se congreguen por los dones del cielo en la única confesión de tu nombre. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que contigo y el Espíritu vive por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, ocupad los corazones, de manera que haya por lo menos un metro de distancia entre cada uno de alrededor. Que no, Begoña, que estás con tu madre. Bueno, si sois familia, no, pero... Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante el día del Señor que llega, grande y terrible.
y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sion, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pues si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con nosotros. Lectura del Evangelio de Jesucristo, según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido Palabra del Señor. Proclamemos el credo de nuestra fe. Creo en Dios,
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio, oremos al Señor. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la verdad plena, oremos al Señor. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor, y vislumbremos el gran día de Jesucristo, oremos al Señor. Por quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía, para que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe, oremos al Señor. Dios, Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirle. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra. Bendito seas también, Padre, en este pan y en este vino, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que de ti hemos recibido y ahora te presentamos. Haz, Señor, que sean para nosotros comida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Colma, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los santos,
Ellos cantan el himno de tu gloria. Nos unimos a sus voces para proclamarte diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él aquella tarde, antes de padecer, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias de nuevo, Padre, y lo ofreció diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Ricardo y Luis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. No estaba preparado, pero yo había avisado que quería un día hacer memoria de todos los que hayan muerto en esta pandemia de la parroquia. Que sea hoy. Hoy hacemos memoria de todos ellos. No conozco sus nombres, no sé dónde viven. Han muerto, casi iba a decir, en el anonimato. Pero para Dios nadie es desconocido. Sus nombres los tiene Él grabados en la palma de sus manos. A ellos, Señor, a todos ellos. Y a cuantos han muerto en tu misericordia, Señor bueno, que estén ante ti contemplando eternamente la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
salvación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. En un gesto de cariño, comuniquémonos y démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
es en el Espíritu, la fuerza de lo alto que Jesús envía, en quien nosotros podemos entrar en comunión con el Señor. Solamente a través del Espíritu podemos comulgar a Jesús. Solo con el Espíritu podemos decir: creo en Jesús. Por tanto, dejándonos guiar por Él, siendo dóciles a sus impulsos y convencidos de que Él nos lleva por el camino recto, digamos a Jesús: Señor Jesús, te amo, creo en ti, espero en ti. No permitas que jamás me aleje de ti. Amén. Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y nos acompaña siempre. Amén. Perdonadme si os llamo la atención, pero yo estoy de verdad concienciado de lo que nos está pasando y que debemos respetar muchísimo las normas que nos han dado. Todos los que conviven en la misma casa pueden estar juntos, pero eso quiere decir que la capacidad de la Iglesia no aumenta y que tampoco las distancias se reducen. Hay que mantener por lo menos 1 metro de distancia. Yo he calculado que esos corazones nos impiden juntarnos, pero siempre y cuando lo respetemos, porque el de adelante no sabe que yo me he acercado porque me he corrido indebidamente. O sea, fijaros bien en los corazones porque son nuestra seguridad. Dicho lo cual, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Y vamos a dirigirnos a María con la fuerza del Espíritu, ella que también acompañó a los apóstoles el día de Pentecostés. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito